Hace unas semanas subí un video repasando la fallida clasificatoria de Bosnia y Herzegovina rumbo a la Eurocopa del 2012. Material que si aún no han visto, les dejaré el link en la descripción y en las tarjetas para que le den la chance correspondiente. En esta ocasión, y continuando con esta mini saga similar a la hecha con Serbia meses atrás, en esta ocasión veremos la eliminatoria de los bosnios rumbo a la Euro de Francia 2016, donde de nueva cuenta, el repechaje fue su peor pesadilla. Ya con todo esto dicho, espero les guste y disfruten de este video, y sin más, comencemos. Los antecedentes de los Lirios de Oro fueron la ya mencionada clasificatoria a la Euro del 2012, donde Portugal les derrotó 6-2 en el global en el repechaje. Y el otro, fue ni más ni menos que su eliminatoria exitosa rumbo a Brasil 2014, de la cual también hice su respectivo video, y en donde lograron un histórico triunfo de 3-1 sobre Irán. Con todo esto, llegaban al camino rumbo a la edición de Francia 2016, donde se colocaron en el grupo B. Y bueno, peor comienzo imposible, ya que fueron sorprendidos en su casa por Chipre, que les venció 2-1. Después, en su visita a Gales, obtuvieron un punto que no era para nada malo, tras una paridad sin tantos. Tras esto, vino otra igualdad, pero a un gol como locales ante Bélgica. Sin embargo, seguían sin poder sumar de a tres, y esto se alargó cuando visitaron a Israel, escuadra que les ganó con un contundente 3-0. Tras tan estrepitosa caída, al fin lograron ganar, dos veces seguidas para ser más concreto. Primero, 3-0 visitando a la modesta Andorra, y 3-1 en casa ante los israelíes. Pero, volvieron a morder el polvo sufriendo otra derrota, siendo esta de 3-1 frente a los belgas en condición de visitantes. Para sus últimos tres juegos de esta fase, por fin dejaron de dejar puntos en el camino, ganando todos y cada uno de ellos. 3-0 contra los andorranos, y 2-0 sobre los dragones como locales, y 3-2 visitando a los chipriotas. Con estos resultados, los bosnios culminaron terceros con 17 puntos, a 4 de los galeses que se quedaron con el otro cupo directo al torneo, y sí, esas sorpresivas derrotas tanto con Israel como contra Chipre, sobre todo esta última, fueron claves para tener que volver a disputar la repesca para ganar el boleto a un torneo importante. Dicha instancia la disputarían con la República de Irlanda. La ida jugada en territorio balcánico, la iniciaron ganando los visitantes cortesía de Brady al minuto 82. Sin embargo, Edin Dzeko lo empataba para los dueños de casa en el 85. El marcador no se movió más, y todo quedaba para definirse en la capital irlandesa. Justo allí, los locales se llevaron la serie y el cupo a la Eurocopa, esto tras una victoria de 2-0, cortesía de un doblete convertido por Walters de penal en el 24, y el segundo al 70, para dar un global de 3-1. Por segunda ocasión consecutiva, los Lirios de Oro se quedaban en el camino para una posible clasificación a la Euro, pero de nuevo, fallaron en el intento gracias a una barrera llamada repechaje. Esto mismo les ocurrió para la versión del 2020 jugada en 2021, cuando en penaltis cayeron ante Irlanda del Norte. 3 de 3 intentos fallidos por la vía de la repesca. Para Alemania 2024, de nueva cuenta tendrán la chance de por fin debutar en el certamen continental más importante a nivel de selecciones de la UEFA, en, adivinaron, otra fase de repesca, en donde tendrán primero que pasar sobre Ucrania para luego medirse ante el otro ganador de la llave restante de la ruta B, que puede ser Israel o Islandia. ¿Ustedes creen que para esta ocasión por fin rompan esta mala racha en los repechajes a este certamen? ¿O por el contrario continuará? Ya lo veremos.
Me gustaría conocer sus opiniones al respecto de esta minisaga de eliminatorias fallidas de Bosnia y Herzegovina rumbo a la Eurocopa, y también consultarles, si creen que para Alemania 2024, los denominados lirios de oro logren por fin romper esa barrera del repechaje, y decir presentes en el certamen continental. Con gusto les estaré leyendo. Bueno gente, esto fue todo en el video del día de hoy. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales las cuales están viendo en pantalla, y cuyos links les estaré dejando abajo en la descripción. Si les gustó este video, no olviden dejar su like, suscribirse, y compartirlo para que llegue a más personas. Nos vemos en la próxima.